Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a enseñarles cómo se guarda una presentación de PowerPoint. Habían creado una presentación y es el que voy a usar ahora. Esta es la presentación que había hecho. Como se darán cuenta, tienen aquí una letra P. Eso significa que está guardado en formato de PowerPoint. Le doy doble clic encima y se va a abrir el programa. Ahora digamos si lo quieren guardar en formato de presentación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos un clic en archivo, guardar como o save as. Después seleccionamos el de PowerPoint Show. Habiendo seleccionado eso, asegúrate que estás guardando en mis documentos. Le damos un clic en save, ahora ya se guardó. Ahora vamos a ver si es que se guardó bien. Damos un clic en mis documentos y aquí está. Damos un clic encima y como se darán cuenta ya no abrió el programa de PowerPoint. Esta es una presentación y es así como se guarda en PowerPoint. Yo creo que esto es todo. Digamos si quieres, si estás haciendo una presentación en PowerPoint y después haces otra cosa, entonces guardas tus archivos en formato de PowerPoint. Aquí el que dice PowerPoint Template, este es el formato que debes de usar o debes de seleccionar a la hora de guardar una producción que todavía no está terminado. Le das un clic en Save y ya se guardó. Digamos, después vienes, quieres trabajar en tu presentación. Lo que debes de hacer es ir donde lo tienes guardado, le das doble clic y se abre PowerPoint. Creo que esto es todo y gracias por ver. Espero que esto les sirva de ayuda. Adiós.